Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Hoy vamos a conversar con la primera dama de Costa Rica para hacer un balance sobre el Plan Nacional de Descarbonización que su gobierno está realizando en ese país. También vamos a hablar sobre el impacto ambiental del transporte en las grandes urbes y la importancia de poner en valor el concepto de la micromovilidad. Pero antes, como cada domingo, el top 3 de Ambiente y Medio. Hoy vamos a conocer los residuos industriales y peligrosos más contaminantes. Además de ser el principal problema ambiental en el mundo, la basura agrega la amenaza de los denominados residuos peligrosos. Veamos cuáles son esas sustancias tan contaminantes. En el puesto número 3 se colocan los compuestos orgánicos sintéticos. Son aquellos materiales como el PVC, los cloruros o las dioxinas. Todas tienen una elevada toxicidad. El PVC del cloruro de vinilo puede llegar a provocar tumores cerebrales y defectos de nacimiento. El metilcloroformo, que se usa en correctores y tintas, afecta la capa de ozono y puede provocar cáncer o daños en el sistema nervioso central. El percloroetileno, que se usa para desengrasar metales, además de producir lluvia ácida, también puede dañar órganos como los riñones y el hígado. En el puesto número 2 se suben los denominados contaminantes clásicos. Aunque no son sustancias altamente tóxicas, el daño ambiental que generan proviene de su producción en masa y por efectos de su acumulación. Son, por ejemplo, compuestos que emiten gases de efecto invernadero o sustancias como el cloruro de hidrógeno o el dióxido de azufre, que son responsables de las brumas y lluvias ácidas tan dañinas para bosques y selvas. Y también otros, como el óxido de nitrógeno, causante muchas veces de peligrosísimas nieblas urbanas. Y en el puesto número 1 se colocan los metales pesados. Son sustancias tóxicas con un gran efecto bioacumulativo, es decir, no se degradan. Ciertos metales pesados como el mercurio llegan a lesionar el sistema neurológico. Algunos como el cadmio pueden llegar a causar daños en los riñones y otros como el plomo pueden llegar a afectar el desarrollo mental en los niños. Uno de los mayores problemas de estas sustancias es que ningún ser vivo en el planeta está inmunológicamente preparado para poder eliminarlos de su organismo. Este fue el top 3 de la semana. Lo viste en Ambiente y Medio. Periodismo aplicado a la ecología. Bienvenidos a Ambiente y Medio, el único programa de ecología de la televisión abierta argentina. El último informe Unidos por la Ciencia 2020, que reúne la opinión de los expertos científicos con respecto al cambio climático, prevé que estos últimos 5 años, del 2016 al 2020, serán los más cálidos de la historia, teniendo en cuenta el periodo preindustrial, por supuesto, desde 1850 a 1990. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, ponerse de acuerdo y limitar el aumento de la temperatura, como se dijo en el Acuerdo de París en el año 2015. Los países deben reducir los gases, las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy tengo el honor de recibir a Claudia Dobles Camargo. Ella es la primera dama de Costa Rica, es arquitecta, es planificadora urbana o urbanista, como le decimos aquí en la Argentina, y lidera el Plan de Descarbonización de Costa Rica que se puso en marcha en febrero del 2019. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo está? Doña Claudia, como sé que a ustedes le dicen, acá nosotros decimos señora, pero ¿qué tal, doña Claudia? ¿Cómo está? Muchas gracias por recibirnos y hacer esta entrevista. Muy bien, muchísimas gracias, doña Gabriela. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de participar y pues sí, en Costa Rica usamos el doña. Usan el doña, nosotros acá en la Argentina no, pero es como señora, así que voy a acostumbrarme en estos minutitos y voy a tratar de decirte doña, de decirle. Doña o Claudia está perfecto. O Claudia, es lo mismo. Bueno, me gustaría que cuentes un poco de qué va este plan de descarbonización que ustedes pusieron en marcha hace un año y medio.
Sí, correcto. Importante decir que el Plan Nacional de Descarbonización, si bien tiene un enfoque muy importante dentro del compromiso que tiene Costa Rica para la lucha contra el cambio climático, realmente es un modelo de desarrollo. Realmente es muchísimo más que una acción hacia la lucha contra el cambio climático, realmente es una visión de un desarrollo económico sostenible que tenemos para el país, que le va a traer muchísimos beneficios al país dentro de una perspectiva de sostenibilidad que está muy inmersa en el ADN del costarricense. En Costa Rica, anteriormente en nuestra historia, en nuestro ADN, hemos tomado decisiones importantes que han marcado nuestra historia como costarricenses, que en su momento se vieron como algo completamente imposible o como cosas que realmente no tenían sentido, como por ejemplo la abolición del ejército en su momento para un país como el nuestro, donde muchísimos países no entendían esa decisión. Se toma la decisión de abolir el ejército, de ese dinero invertirlo en educación. En momentos donde teníamos una deforestación importante en el país y mucho de nuestro territorio estaba siendo utilizado para la ganadería, se toma la decisión de generar toda una recuperación, una reforestación del país y de generar nuestra ley de parques nacionales, que en su momento parecía ilógico desde el punto de vista de desarrollo y de la parte económica del país, cambiar terrenos que parecieran productivos por terrenos que en su momento no se entendían como productivos, ¿verdad? Eran terrenos de protección y realmente eso ahora forma parte de uno de los ingresos más importantes que tiene Costa Rica como país por el entendido en el mundo de que Costa Rica es un país que aprecia, valora sus recursos naturales. Entonces, viéndolo desde esa historia costarricense, el Plan Nacional de Descarbonización es una visión integral de ese desarrollo que nosotros como costarricenses ya hemos venido haciendo desde décadas atrás y que tiene ejes importantes de trabajo, pero en una visión, repito, integral. Si bien forma parte de la lucha contra el cambio climático, es mucho más que eso, es una visión económica y de desarrollo sostenible. En realidad uno pone el acento en el cambio climático porque no es muy común que los países después del Acuerdo de París hayan emprendido esta reducción de los gases de efecto invernadero y parecería como que Costa Rica por lo menos es el líder en la región en ese sentido. ¿Usted qué opina con respecto a esto? Bueno, creo que ciertamente el poder, más allá de acciones independientes, generar una visión integral, una visión muchísimo más comprensiva, ambiciosa, a largo plazo, con un horizonte al 2050 en un Plan Nacional de Descarbonización, creo que puso a Costa Rica ciertamente en el mapa. Repito, no porque no haya otros países que estén dando acciones específicas, sino que justamente lo que nosotros hicimos es entender que esto, más allá de acciones independientes, se tiene que ver de una manera muchísimo más integrada, se tiene que ver con diversos sectores y se tiene que ver como un modelo de gestión y desarrollo. Creo que eso nos puso a Costa Rica en el mapa dentro de muchísimos países que están llevando a cabo acciones también. Con respecto a los ejes del plan, ¿qué ha podido lograr en este año? Bueno, tenemos una pandemia de por medio, así que seguramente eso ha cambiado los planes, o quizás no, usted me lo dirá, pero algunos de los ejes que ya han tenido algún éxito, ¿cuáles serían? Bueno, los ejes que tiene el Plan Nacional de Descarbonización, los grandes ejes, tenemos uno que es uno de los más, todos los ejes son importantes, tengo que decirlo, pero desde mi experiencia profesional he tenido mayor injerencia en dos de los cuatro ejes. Uno muy específicamente es el tema de transporte y movilidad. Costa Rica tiene una matriz energética sucia por el sector transporte. Nuestro sector transporte es el culpable, ciertamente, de muchos de los efectos de gases de efecto invernadero que tiene Costa Rica. Mucha de nuestra huella de carbono está ahí. Ciertamente era un punto que queríamos atacar. Otro de los grandes ejes es todo lo que tiene que ver con los sectores, con los diversos sectores productivos, con todo lo que es el manejo sostenible de los diversos sectores productivos, mucho enfocado, por ejemplo, en agricultura, ganadería, pero también en comercio, en construcción, todo lo que es construcción sostenible. En eso hemos tenido una injerencia importante. Otro de los ejes es las soluciones basadas en la naturaleza. Por esto Costa Rica es muy conocido, pero por eso los otros ejes son muy importantes también. Aquí hemos hecho cosas muy bien.
En otros ejes creo que todavía tenemos grandes retos que superar, pero también hay un eje en soluciones basadas en la naturaleza, potenciando ciertamente lo que se ha hecho bien en Costa Rica, pero también potenciando lo que es el ordenamiento territorial y el uso de suelo, el cambio de uso de suelo y la planificación urbana. Ciertamente, como le decía, nosotros el Plan Nacional de Descarbonización lo vemos como una agenda de potenciar lo que hemos hecho bien, pero una agenda de realmente enfocarnos mucho en la parte urbana, en la parte de movilidad, de planificación urbana, en la parte de construcción de ciudad, donde realmente ahí está el mayor consumo de recursos, la mayor cantidad de desechos la hacen nuestras ciudades. Entonces, el Plan Nacional de Descarbonización tiene un fuerte componente urbano y ahí hemos estado trabajando mucho. El Plan Nacional de Descarbonización tiene un impacto económico positivo, evidentemente busca generar las herramientas financieras, que en muchos casos son innovadoras, que en muchos casos se tienen que apalancar del desarrollo y del retorno de esas inversiones a nivel socioeconómico, pero que van a generar muchísimos empleos. Ciertamente hay cualquier cantidad de potencial de nuevas ofertas de empleo basadas en tecnologías más limpias, basadas en acciones de trabajo del sector productivo muchísimo más sostenible. Y esto a su vez, por supuesto que tiene un impacto en la mejora de la calidad de vida. Parte del Plan Nacional de Descarbonización, uno de los ejes más importantes es cómo convertirnos en sociedades más resilientes. Como le decía ahora, uno de los enfoques más importantes que tenemos es desde la agenda urbana. Entonces, una construcción de ciudad, una ciudad más inclusiva, una ciudad que busca mayor participación de la ciudadanía, una ciudad más resiliente, ciertamente también es una ciudad que mejora la calidad de vida, mejora su competitividad y tiene un impacto en la salud integral de sus ciudadanos. Entonces, lo vemos desde un punto de vista, como le decía, muy integral, un abordaje bastante amplio y que impacta y es transversal a todos los sectores. Con respecto a la cobertura forestal, yo sé que Costa Rica tiene casi el 50%, más o menos, usted me dirá si, 52, si los números no son... Poco más, 52%. ¿Y ustedes piensan ampliar esa, está en el plan de gobierno, ampliar esa cobertura forestal? Sí, parte de cómo se haría esto es justamente amarrando las soluciones basadas en la naturaleza con un ordenamiento territorial de todo el país, un entendido de las potencialidades que tiene cada uno de nuestros territorios en Costa Rica y buscando justamente terminar de afianzar las zonas de protección mediante este ordenamiento territorial, pero también mediante la adecuada planificación urbana. Mucho de lo que estamos viendo es la generación de mayores áreas verdes en nuestras ciudades y que estas puedan empezar a generar alguna red de conectividad entre ellas que formen una especie de corredor en nuestras ciudades, y eso ciertamente lo queremos contabilizar como parte de nuestras áreas protegidas, sobre todo por el impacto que tendrían en la calidad de vida de las personas que en este momento habitan en las ciudades más pobladas. No puedo dejar esta entrevista sin preguntarle cómo están atravesando Costa Rica la pandemia. Bueno, esto ha sido un reto para todos los países. Ciertamente en el caso de Costa Rica lo hemos abordado con muchísima responsabilidad. Se ha abordado en tres tiempos. Dos de estos tiempos se han manejado de manera paralela. Un primer momento fue el de dar una respuesta inmediata ante la pandemia, generar mediante el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, pero también en nuestro Congreso, aquí el Poder Legislativo, las herramientas para poder dar un abordaje de primera entrada para cubrir la salud, pero también para tener algún alivio financiero para las familias que se iban a ver afectadas. Un segundo tiempo, que es un poco en el que estamos ahora, que es el tiempo de cómo vamos adaptando estas primeras políticas y darle sostenibilidad a un proceso complejo que golpea evidentemente las economías y que posiblemente es el de mayores retos. Pero un tercer tiempo que se arrancó desde que empezamos a ver las primeras acciones inmediatas, que es cómo vamos a ir generando una reactivación económica posterior, pero también cómo vamos generando algunas medidas de reactivación económica durante el proceso de sostenibilidad. Ahí no nos hemos alejado de la visión país que tenemos. Dentro del paquete de reactivación económica
Hay un enfoque muy importante del gobierno de Costa Rica en la reactivación económica a través de la generación de infraestructura. No solo cualquier tipo de infraestructura, sino la infraestructura que nos va a dar más desarrollo, que nos va a dar mayor equidad en la población y que por ende va a ser una mejor inversión. O sea, una infraestructura resiliente, basada en servicios, basada en servicios tales como mejora de saneamiento, infraestructura en saneamiento, infraestructura en agua potable, digitalización, que es parte de nuestro Plan Nacional de Descarbonización, una Costa Rica digitalizada. Que en este momento de la pandemia ha sido tan importante, por ejemplo, como para continuar los cursos lectivos de los muchachos, de las muchachas, y ciertamente también la infraestructura en transporte público y movilidad. Esa es parte de nuestro paquete de reactivación, pero no está ajeno de la visión país ni de lo que estaba proponiendo nuestro Plan Nacional de Descarbonización. Bueno, doña Claudia, le agradezco muchísimo y la verdad que un orgullo para nuestro programa haberla tenido, sobre todo que considero que es una de las mujeres líderes en América Latina. Gracias y la voy a saludar como nos saludan ustedes a nosotros. Pura vida, así se dice, ¿no? Sí es. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación, muchísimo gusto de haber estado con usted, doña Gabriela. Muchas gracias, Claudia. Pura vida nuevamente. Pura vida. Un saludo muy fuerte para usted y para todas las personas en Argentina. Gracias, gracias. Nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. No te muevas de ahí. En el próximo bloque vamos a hablar de la micromovilidad y de los beneficios ambientales que esta forma de transporte puede traer a las grandes ciudades. Supongo que nunca nos hemos conocido. Tal vez ni siquiera has escuchado de mí, aunque vos y yo compartimos nuestro hogar. Algunos me llaman Danta, Tapir, Macho de Monte, Tixel, Nai, Tilba, Garvin. Yo camino por estos bosques, montañas y cordilleras, millones de años antes de que ustedes, los humanos, me dieran un nombre. He visto civilizaciones nacer y caer. Anduve por ahí cuando los mamuts caminaban la tierra. Soy poderosa, soy fuerte, soy el animal terrestre más grande del neotrópico. Pero tal vez ni siquiera te has percatado que estoy ahí. Yo no grito como un mono ni chillo como un águila. Camino silenciosamente durante la noche. A veces silbo suavemente mientras camino los trillos que he construido durante mi vida. Y en la mañana, posiblemente solo verás mis huellas. Algunos me adoran como creadora de la vida, diosa del universo. Soy creadora de vida. Sin mi presencia, los bosques se verían muy distintos. Al alimentarme, disperso semillas y ayudo al bosque a crecer. Mis primos están por todo el mundo, desde los pantanos en Indonesia y las altas montañas de los Andes, hasta la más profunda selva amazónica. Hoy en día, ustedes, humanos, están haciendo que seamos menos. Mis bosques se desaparecen mientras ustedes los reemplazan por vacas y monocultivos. Ustedes están usando sus perros y armas para cazarme. Tal vez algún día ya no serán ni capaces de ver mis huellas, y en la noche nunca más sonará mi llamado. Soy fuerte, soy resiliente. Y si vos pones de tu parte para ayudarme, podré seguir caminando estos bosques por siempre. Hoy las personas están actuando. Una alianza entre cada país de Mesoamérica está uniendo su conocimiento, pasión, fuerza y esperanza para asegurarse que yo pueda continuar al lado tuyo por mucho más tiempo. Tal vez nunca nos hemos conocido, pero he estado acá mucho antes que vos. Y con tu ayuda, seguiré acá por muchas generaciones más. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina.
Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. BEA Group, desarrollando tu capital filosófico. En el océano de cemento hay peces de... Bueno, la verdad es que los materiales y los componentes son un montón. Metales, plásticos, telas, goma, etc. Cuestión, pesan miles de kilogramos, exhalan toneladas de gases de efecto invernadero y ocupan muchísimo espacio. Lo de menos es que vienen en un montón de colores. La cuestión es que poco a poco la gente está mirando hacia otras opciones cuando quiere adquirir un vehículo propio o cuando se quiere mover por la ciudad. Les refresco la memoria. El 30% de los gases de efecto invernadero en la ciudad de Buenos Aires provienen de los medios de transporte. Por eso, la micromovilidad es una alternativa sustentable que no emite gases de efecto invernadero. Algunos estudios sostienen que la mayoría de los traslados en autos son menores a 8 kilómetros. Por eso, la micromovilidad propone reemplazar esos traslados en un transporte sustentable. Algunas de las grandes ciudades del mundo ya tienen lo que es una especie de transporte combinado. Combinan el transporte público y los últimos kilómetros se hacen en patinetas o patines eléctricos, bicicletas compartidas, bicicletas asistidas y también motos eléctricas. La península de Quetrihué, o también conocida como la península de Beatriz, integró lo que fue el primer parque nacional de América Latina, el Parque Nacional del Sur. Años más tarde, mediante una sanción de ley, fue creado el Parque Nacional Nahuel Huapi, reemplazando al anteriormente mencionado Parque Nacional del Sur. Un tiempo después, debido a la importancia de su formación boscosa compuesta exclusivamente de arrayanes, es que se creó una ley que separaba la península de Quetrihué con el Parque Nahuel Huapi, creando así el Parque Nacional Los Arrayanes. Estamos en el Parque Nacional Los Arrayanes, un área protegida de más de 1.700 hectáreas ubicada cerca de nuestra querida ciudad de Bariloche, al oeste de la provincia de Neuquén. Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Los Arrayanes fue creado para preservar a esta formación boscosa considerada como exclusiva de esta región. Con ejemplares de más de 600 años y capaces de llegar hasta los 20 metros de altura, de joven posee un color castaño, pero al crecer cobra un color anaranjado que pareciera teñir el bosque de dorado. Este bosque, a diferencia de los arrayanes que se encuentran en todo el bosque andino patagónico, hay 15 hectáreas de bosque de grandes dimensiones, ¿sí? Alrededor de 15 a 20 metros los ejemplares más grandes, y continuidad, hay mucho bosque junto. Si no, vos podés encontrar arrayanes en casi todos los parques de Patagonia, pero nunca con estas dimensiones y esta cantidad. Eso es lo que lo hace tan característico y único a nivel mundial. El Parque Nacional de los Arrayanes, ese bosque de árboles con tronco dorado, es uno de los tantos lugares casi mágicos que tiene Bariloche para ofrecernos. El arrayán es una especie autóctona única dentro de toda la zona andina, perteneciente a los países de Argentina y Chile, y es valorada también por ser una especie duradera. Y ya que casi nunca pierde su follaje, también es considerada como siempre verde.
Debido a su alta vulnerabilidad y a su lento crecimiento, hoy un sendero cubierto delimita el área del bosque que puede visitarse, disminuyendo así el impacto turístico. Fue declarada una de las 7 maravillas de Argentina. Merecido reconocimiento para este parque nacional. Un lugar único porque es, en definitiva, el único bosque de arrayanes del mundo. Bueno, espero que les guste mi look, porque esta es una prenda muy especial que me prestó nuestra productora Nora Trumper. Y no solamente es especial por lo bella, sino que es especial porque es una artesanía de las comunidades de La Puna. Para ser más precisos, a 60 kilómetros de La Quiaca, a 4.000 metros de altura, la comunidad de El Cóndor practica, tiene una técnica ancestral de esquila en armonía con el ambiente. Hace un año, Ambiente y Medio fue invitado a participar del Chaqui. Es un ritual ancestral para esquilar las vicuñas silvestres en La Puna. Este método tiene como prioridad el bienestar animal. Para que se den una idea, en el Imperio Incaico, el Chaqui ya estaba medio regularizado. Lástima que, como siempre, cayeron los españoles con sus armas de fuego y desvirtuaron todo por muchísimos años. Las usaban para otras cosas y las cazaban. Era tanto el nivel de caza que ni siquiera Belgrano ni Bolívar pudieron frenarla. Y era tanta la explotación que para 1960 estaban en peligro de extinción. Y para que esto no pase, en 1969 se firmó el primer convenio internacional para la conservación de la vicuña, en el cual todos los países donde habita la vicuña, Chile, Bolivia, Perú y Argentina, crearon áreas naturales protegidas, prohibieron su caza y se regularizó estrictamente el comercio de su fibra. Entonces, como este ritual sigue vivo hoy en día, quiero que escuches a Ramiro Catacata, que es una de las personas que hoy en día lo lleva adelante. Antes nuestros ancestros lo hacían con el burro, lo hacían con el animal, con el puma, el zorro, visto que lo hacía daño, pero de ahí salió la idea del Chaco, es acorralar animales silvestres. Nosotros somos pastorcitos o idóneos que llamamos, entonces nosotros ya diseñamos las mangas de acuerdo a donde duermen las vicuñas, donde comen, donde toman agua las vicuñas. Entonces diseñamos el corral a forma, visto, de donde están las vicuñas. Nos lleva 2 o 3 días impostar, enmayar, y de ahí, bueno, nos esperamos el día del Chaco, que ponemos una fecha, y después, bueno, armamos los grupos de arreo, que son 7 u 8 grupos con distintos miembros de cada comunidad. Las banderolas de las botellas que hacemos sonar es para que la vicuña no te pase por el lado, ¿viste? No te pase pisando. Entonces la vicuña tiende a frenarse y vuelve hacia el corral de encierre. Bueno, cuando estamos lejos, ¿viste? Más o menos a 1500 metros, ¿viste? Cuando ya empezamos el arreo, sí hacemos sonar, gritamos, ¿viste? Para que la vicuña no te gane, porque si no tenemos espacio, ¿viste? Que no podemos cubrir. Entonces tratamos de hacer sonar las banderolas, plástico o botellas. Y después, ya cuando están cerca del corral, bueno, ya tratamos de hacer silencio, porque ya la vicuña está acorralada, ya la gente está bien alineada y ya no tienen para dónde escapar, tienen la malla de los dos lados. Ya se hace un silencio absoluto para que la vicuña no tiende a encarar las mallas, si no, visto posible, pueden tener muerte. Y eso se llama bienestar animal. Por eso silencio absoluto hasta meterlo en el corral. Esquilamos a tijera y bueno, ya vamos armando los grupos de, que son los pilladores, tenemos grupos de sujetadores, los pesadores y los que van haciendo poniendo el chimpo, que se llama un chimpo andino, que lo llamamos nosotros, para el próximo año, ¿viste? Lo volvamos a identificar si están las vicuñas acá o se fueron. Ya cuando termina la esquila, bueno, ya lo soltamos, ¿viste? Lo soltamos porque ya lo hicimos, ¿viste? La esquila, ya lo identificamos. Y le vamos soltando. Bueno, hoy como tenemos los 3 corrales llenos de vicuña, entonces tenemos que ir largando una por una. Hasta las 5 de la tarde se puede esquilar máximo. De ahí ya no se puede esquilar más. Como pueden ver, para hacer esta prenda se necesita mucho cuidado. Hay muchas personas involucradas. El animal está tranquilo en relación a su ambiente. No presenta ni susto, ni dolor, ni estrés. Puede realizar sus actividades de forma normal y responde en forma habitual a los estímulos medioambientales. Eso es el bienestar animal. Y esto es la importancia de preservar algunas tradiciones.
Quédate ahí. En el próximo bloque vamos a hablar de la enorme pérdida de biodiversidad que se ha producido en el mundo desde 1970, según la última edición del informe Planeta Vivo 2020, publicado por el Fondo Mundial para la Naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Semanas se conoció el informe Planeta Vivo 2020, última edición del documento ambiental que cada dos años realiza el Fondo Mundial para la Naturaleza, organización no gubernamental más conocida por su sigla en inglés, la WWF. Una vez más, los datos del informe vuelven a ser escalofriantes. Uno de los más duros es que entre 1970 y 2016, las poblaciones de especies de vertebrados en el mundo disminuyeron un 68%. Según la organización, esta gigantesca pérdida de biodiversidad demuestra que la relación entre la humanidad y la naturaleza está absolutamente rota. Por eso, sus responsables se decidieron a convocar a un nuevo acuerdo global por la naturaleza y las personas. El informe considera que tanta actividad creciente no sostenible está forzando a los sistemas naturales del planeta a una catástrofe que podría ser irreversible si no se cambia el rumbo. Por eso, la WWF se decidió a pedir a todos los líderes del mundo que se unan para poder construir un mundo post-COVID más sostenible, resiliente y saludable para las personas y la naturaleza. Desde el año 1998, la Organización Mundial para la Conservación, más conocida como la WWF, pone para que todos conozcamos un informe que se llama Informe Planeta Vivo. Nosotros vamos a charlar con el director de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que es una organización asociada a la WWF. Él es Manuel Jaramillo, estamos conversando con él, vamos a conversar con él vía Zoom sobre este informe Planeta Vivo y los datos que el informe nos muestra este año, que realmente le diría son alarmantes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Un gusto que estés acá en Ambiente y Medio. Hola, un gusto Gaby estar con vos y con todos los oyentes. Realmente un placer estar en este programa tan, tan importante para la comunicación ambiental en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Recibo esas felicitaciones. La verdad que lo hacemos con mucho gusto y con mucho placer.
El informe, voy a dar un dato, después lo vas a contar vos, lo voy a leer para no equivocarme. Puso de manifiesto que América Latina perdió casi un promedio del 94% de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios en el último periodo, es decir, casi el 100%. Es un dato realmente alarmante. Sí, realmente, como solemos decir, son malas viejas, ¿no? O sea, nos encantaría dar buenas nuevas, pero estamos dando malas viejas porque es una acentuación de lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. Obviamente esto es un periodo de reporte desde hace ya muchos años que esta pérdida se viene dando y en el acumulado llegamos a eso. Y esto tiene mucho que ver con otro dato interesante, que es que a nivel global el 96% de la biomasa de mamíferos, del peso podríamos decir de mamíferos que hay en la Tierra, somos nosotros, los humanos y nuestras especies domésticas. Y solo el 4% lo representan los animales silvestres. Más o menos para dimensionar cómo es la ocupación del territorio, del uso del suelo, que hemos hecho nosotros como especie dominante y obviamente todo lo que nos acompaña para poder ser lo que somos, ¿no? Y bueno, nos tiene que llamar a la reflexión, sin duda. Sí, la verdad que yo pongo la palabra alarmante porque es la primera que se me viene a la cabeza cuando uno lee estos datos que ponen un poco la piel de gallina, ¿no? Esta pérdida que no es nuevo, por supuesto, ya lo vienen anunciando desde hace muchos años y está muy relacionado con lo que estamos viviendo con la pandemia. Pero te voy a llevar al dato de América Latina. ¿Por qué es tan, tan alto el dato con respecto de América Latina con respecto a otros hemisferios u otros países? Sí, bueno, realmente lo que ocurre es que en América Latina tenemos una oferta de biodiversidad muy alta y también, tanto en América Latina como en Asia, que es un pueblo lo que le sigue en pérdida de biodiversidad, es donde están más vivos los procesos de cambio de uso del suelo o de transformación de la naturaleza para establecer nuevas áreas de qué, precisamente de cultivos agrícolas y ganaderos, que son los que están directamente relacionados con la pérdida de biodiversidad. El informe claramente identifica que la forma en la cual nos alimentamos es la principal responsable de la pérdida de biodiversidad. Obviamente también la sobreexplotación de las especies nativas, tanto las terrestres como las acuáticas, y aquí entra mucho la sobrepesca, el cambio climático que está acentuando aún más estos procesos de pérdida de especies, y también la introducción de las especies exóticas invasoras. Es un tema central a tener en cuenta, muchas veces por cuestiones de comercio, de intención de promover la actividad cinegética, la caza, o porque se escapan de lugares de criaderos, especies exóticas llegan a la naturaleza y se transforman en invasoras y desplazan a otras. ¿Cuál otro dato vos crees que que nos puedas contar que a vos te llamó particularmente la atención del informe? Y lo que estamos viendo es que estamos llegando a lo que son los umbrales, ¿no? O sea, lamentablemente, para muchas poblaciones de estas especies que han visto reducida en tanta cantidad su número de individuos, no existen posibilidades de recuperarse. Y eso es lo más complejo, ¿no? Cuando uno llega a ese punto de quiebre en el cual lamentablemente el proceso ya se ha desencadenado y no hay forma de recuperarlo. Lo mismo se está advirtiendo con el cambio climático hace tiempo. Si llegamos a ese punto límite de 1,5 grados, es muy probable que no podamos volver atrás, aunque empecemos a hacer las cosas bien. Y preocupa saber que somos quizás la primera generación que toma conciencia de que esto está ocurriendo y de que es responsabilidad de la especie humana y de que quizás seamos la última generación que puede hacer algo. Entonces, esto tiene que ser claramente un llamado a la acción para remodificar lo que son nuestras pautas de producción, de consumo y de comercio y tener un vínculo distinto con la naturaleza. Ese es justamente el punto, ¿no? Lo que vos decís, somos la primera generación que lo advertimos, pero también la primera generación que debe hacer algo para que esto no siga sucediendo. ¿Qué hay que hacer? Sería la pregunta. Bien, lo que hay que hacer es justamente revertir esa curva de pérdida de biodiversidad. Hablamos siempre de revertir la curva del COVID últimamente. Bueno, ahora hay que revertir la curva de pérdida de biodiversidad. Y las medidas que se tienen que tomar para que esto ocurra son muy parecidas a las medidas que hay que tomar para evitar la aparición de pandemias. Esto es una buena noticia, entre comillas, porque hay que hacer lo mismo para evitar los problemas. Hay que aumentar las medidas de conservación, hay que crear más áreas protegidas y hay que manejarlas bien. Hay que dotarlas de los adecuados presupuestos, del personal, del equipamiento para que estas áreas protegidas sean realmente protegidas.
hay que restaurar. Estamos en la década de la restauración y hay que restaurar los ambientes naturales, pero también hay que restaurar los ambientes productivos. Y aquí un dato no menor, Gaby. Hace poquito la Dirección Nacional de Bosques presentó un informe donde dice que en los últimos 10 años, alrededor de 650.000 hectáreas por año de ecosistemas naturales, tanto leñosos como no leñosos, se han transformado a la agricultura. Y en el mismo periodo, por año, 450.000 hectáreas han sido abandonadas. ¿Eso qué implica? Que cada 3 hectáreas que deforestamos o degradamos o cambiamos de uso, abandonamos 2. Eso implica que no estamos usando buenas prácticas productivas que aseguren la productividad y mantengan la capacidad del suelo. Y aquí el suelo es importantísimo. Gran parte de la diversidad del planeta vive en esa pequeña capa de suelo a través de los microorganismos que son los que generan la fertilidad. Si nosotros comprometemos esa biodiversidad, comprometemos el principal servicio ambiental, que es el que nos provee la posibilidad de alimentarnos. Y cuando hablas, te paro un segundito ahí, cuando hablas de restaurar, ¿se puede restaurar estas áreas abandonadas que estás comentando? Sin duda, sí. Uno puede restaurar diferentes cuestiones, ¿no? Uno puede hacer una restauración ecológica, que es intentar recuperar las especies que faltan. Últimamente se está hablando mucho del rewilding, que es como podríamos decir que ese es el foco que tiene. O puede restaurar el paisaje, un paisaje productivo en el cual lo que hacemos es volver a poner las condiciones para que los servicios ambientales estén presentes y tengamos posibilidad de producir de manera sustentable, de dar trabajo de manera sustentable y de ir mejorando la capacidad productiva de nuestros suelos. Muchas veces, y las técnicas productivas así lo hacen, se pueden implementar técnicas productivas que impliquen la recuperación de la calidad del suelo. Un tema muy básico es la rotación de los cultivos. Claro. Por ejemplo, la rotación de los cultivos tiene que ser incentivada por la política pública también. Políticas impositivas, políticas financieras, que si no es por obligación, al menos sea por incentivo para que los productores no establezcan monocultivos recurrentes durante 10 o 15 años que agotan el suelo. Yo he tenido la posibilidad de ver en la región chaqueña áreas desmontadas hace 20 años que hoy tienen una capacidad productiva altísima, pero porque el productor ha estado fuertemente encima de la rotación de los cultivos, de la combinación de la agricultura con la ganadería, y eso es lo que hay que buscar. Si hay que utilizar áreas de bosques o de ambientes naturales que se han convertido, que eso se pueda mantener en el tiempo. Es imposible seguir perdiendo áreas productivas, ¿no? Es que hay que involucrar desde los productores también a la política pública. Esto es un sistema que si no está unido no hay posibilidad de que se revierta o que se aplane la curva como estamos acostumbrados a decir en estos momentos. Exactamente. Ten en cuenta que vos me preguntabas hallazgos del informe que me han llamado la atención. Suponiendo que vamos a ser 2.000 millones de personas más hacia el 2050, se estima que si seguimos como venimos vamos a precisar entre un 10 y un 25% más de superficie para producir los alimentos que esa población va a necesitar. Tenemos que mejorar nuestra eficiencia en todos los niveles, por ejemplo en el consumo de agua. Hoy usamos 2 litros de agua para producir una caloría de alimentos. Para el 2050 vamos a tener que producir 2 calorías con medio litro de agua. Claro. Entonces, y las tecnologías están, tenemos personal capacitado, tenemos herramientas disponibles. Lo que falta es la política pública y también el interés del privado para tomar estas líneas de política pública que así lo permiten. Volviendo al informe, y ya es la última, para irnos con una buena, digamos, ¿no? Lamentablemente, muchas veces desde este lugar uno cuenta pálidas, para decirlo de alguna manera. Entonces, me quiero ir con alguna buena. En el informe también se habla de que hay algunos ecosistemas donde están intactos aún. ¿Eso es así y dónde están? Sí, bueno, justamente en la región amazónica, en Asia, tenemos en Canadá, hay algunos lugares donde no hay una invasión, podríamos decir, tal que permita modificarlos. Si bien el informe no lo destaca, en Argentina tendríamos también algunos pequeños lugares donde el hombre, la actividad humana no ha llegado y no ha generado modificaciones. No obstante eso, todos estos lugares intactos están sometidos a algo global y que ya no podemos manejar, que es el cambio climático. Tengamos en cuenta que para una biodiversidad que ha evolucionado durante miles de millones de años, haberle cambiado las reglas del juego en los últimos 80 años, vinculado con el aumento de la temperatura, es, podríamos decir, una competencia muy desleal, ¿no? Es muy difícil para las especies
adaptarse tan rápidamente a un cambio nuevo que hemos introducido nosotros tan vertiginoso. Bueno, el cambio climático es la pandemia que no queremos ver. La verdad es esa. La verdad es esa. Yendo a las buenas noticias o las oportunidades, los argentinos y los latinoamericanos tenemos una resiliencia a los factores extremos y siempre logramos sacar algo de las crisis, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que poner en valor y transformar, como muchas veces decimos, esta crisis en una oportunidad. Se está hablando mucho de la recuperación económica verde, se está hablando mucho de los incentivos económicos para volver a usar el planeta de una manera distinta. Se habla mucho de la decisión de países centrales de no comprar productos de países que no respetan normas ambientales y hay que usar eso como una oportunidad y no como una amenaza. Argentina tiene una enorme capacidad productiva, agrícola, ganadera, aún de energías renovables y hay que apuntar a diferenciar a nuestro país desde el punto de vista de la sustentabilidad y la inteligencia climática para alcanzar esos mercados que están ávidos de productos que Argentina puede producir con adecuados sistemas de producción, trazabilidad y certificación. Bueno, un llamado para la política, para los políticos, digamos, para los decisores políticos. Esto es un llamadito, ¿no? Pero también para las empresas que tienen que ser innovadoras y explorar nuevos sistemas de producción y comercio, y también para nosotros, para los consumidores. Claro. Para los que podemos afortunadamente tener la posibilidad de elegir, lamentablemente hay muchos que no, hay muchos que solamente pueden adquirir lo que esté disponible, pero los que podemos elegir tenemos la responsabilidad de elegir bien y elegir justamente aquellos productos que tienen un desempeño ambiental y climático apropiado en lugar de aquellos que no lo tienen. Que no lo tienen. Bueno, muy amable Manuel por toda esta información, muchísima información nos has dado y bueno, te agradecemos mucho haber participado y estar en este programa. No, por favor, un placer. Cuando quieran seguimos conversando de esto y otros temas que trabaja la Fundación Vida Silvestre. Muchas gracias. Gracias a vos, Manuel, y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Que levante la mano, el que alguna vez pensó en dejar todo e irse a vivir al medio de la nada. Bueno, obviamente no los puedo ver, pero sé que hay muchas manos levantadas. Y les sugiero que antes de hacerlo, veamos a quienes ya lo hicieron. Estoy hablando de John y Molly Chester, quienes protagonizan el documental Mi Pequeña Gran Granja, en inglés The Biggest Little Farm. En este documental podemos ver el proceso de estas dos personas que dejan la ciudad para tener su granja y vivir con sus animales, sus animalitos, su perro Todd, en armonía con la naturaleza. Pero si pensás que todo es color de rosa, desde ya te digo que no es así. En el film podemos ver las diferentes complicaciones que tiene este proyecto y también se encarga de mostrarnos cómo la naturaleza crea las condiciones para que exista un equilibrio en el ecosistema y que muchas veces esto es incomprensible para las personas. A ver, todas las especies son importantes. Todas, los depredadores y la hierba mala también. The Biggest Little Farm, Mi Pequeña Gran Granja. Otra prueba audiovisual de que la naturaleza es recontra sabia y tiene un montón de respuestas a preguntas que ni nos podríamos haber imaginado. Podemos aprender también de este documental sobre la experiencia de estas personas para saber cómo accionar mejor nosotros para ayudar a los ecosistemas. Y obviamente tiene una calidad de imágenes recontra zarpadas, así que mírenla. Antes de irse, síganos en las redes sociales, @ Fundación Ambiente y Medio. Si se colgaron, pueden volver a ver el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.